vamos a compartir muchísimas veces, amigos. Vamos a hacer que esta investigación valga la pena, más que todo por el permiso que se logró obtener gracias a nuestra casa televisiva 9TV. Saludos a toda la dirección de nuestro canal y de igual manera a nuestro productor, al buen Martín Vega. Este lugar es espectacular, un sitio que tiene mucha historia, que ahorita que ingresemos les voy a platicar un poquito de lo que se dice y se cuenta, lo que representó para el estado de San Luis Potosí este antiguo inmueble, que en la actualidad funge como una escuela de arte. De hecho, estamos en el Centro de las Artes San Luis Potosí, aquí en la calle Calzada Guadalupe, muy cerca de una iglesia pues que es muy representativa para el Centro Histórico de San Luis Potosí, que obviamente es como una catedral. Gracias Antonio, gracias Caterín, Gerardo Arce, saludos, Celeste Blue, saludos. Este sitio tiene más de 120 años de haber sido construido, un lugar que dejó de funcionar en el año de 1999 como prisión. Aquí la verdad hay muchísimas cosas que se dicen y se cuentan de las instalaciones. Vamos a compartir, amigos, si quieren que ingresemos, vamos a compartir. No vengo solo, ahorita les voy a presentar a la producción que me acompaña esta noche. Pero ante todo, saludos, profe Francisco, vamos a compartir este inmueble. Mucha gente lo quiere conocer. Les vamos a platicar lo que vivimos hace 6 años también dentro de las instalaciones. Y pues aquí no hay nada, aquí no hay nadie, aquí la gente de encargada. Saludos, Miedi, buenas noches, Eddie Río. Que se van a quedar en ese carro que está ahí, en ese coche. Que está ahí, ellos se van a quedar solamente dentro del equipo. Recuerden que esto lo estoy haciendo en nombre de mi compañero y amigo, el buen Cris Navarro, cual le mando un afectuoso saludo. Él anda por allá en la Ciudad de México en este momento. Y pues a la gente de Ciudad de México, Martín Hernández, a mi hermano, le mando saludos hasta allá. También a Sandy Maya, que está ahí al pendiente. Andy Hernández, gracias por tus estrellas. Amigos, quiero ver aquí abajo más gente reaccionando, más gente comentando, más gente compartiendo, para hacer muchísimos personas más. Si no, no voy a entrar aquí. Ya hay 1,000 conectados y nos metemos. ¿Les parece? Eso sería lo correcto. Gracias, Mendoza, por invitar a la gente a compartir. Le mando un saludo a Erika Guerrero de Santiago Pino, Zacatecas. De igual manera, saludos, Klaus Anabria. Gracias por estar pendiente. A las hermanas Maldonado. Ahí por ahí está Maribel, un poquito delicada de salud. Le mandamos un saludo muy especial. Nena Rojas, Teresita González. Amigos, vamos a compartir. Créanme que lo que vamos a encontrar ahí adentro es sumamente interesante. Un lugar con muchísimas historias, leyendas que se siguen contando en la actualidad. Gracias, Maribel, por tus estrellas. Lilith. Y yo no quiero adelantar absolutamente nada, porque la verdad, lo que se puede vivir dentro de las instalaciones es perturbador. Además, les repito, hace 5 años, 6 que nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar a un lugar que todavía no había sido restaurado. Ya ahora funge como un museo muy bonito que pueden venir a visitar. Así es que el lugar pues se encuentra totalmente reconstruido, con una calidez humana de las personas que tienen aquí que no se imaginan, pero ante todo con esas leyendas o esas situaciones extrañas que pueden acontecer en un lugar como este. Lilith, saludos. Saludos, Esme Saen, saludos, Mendoza, gracias por compartir. Amigos, necesitamos más números ahí para poder entrar, si no, no entro. Ami Durant, saludos. También agradecerle muchísimo a la administración del Centro de las Artes que nos están permitiendo el acceso, y de igual manera agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Funerales Reina, al buen Ray Reina, que también está pendiente, a Lord Leon Games, al buen Kevin, que también está ahí saludando. Y pues, ¿qué les parece si vamos aumentando los números para poder iniciar esta investigación? Estas torres que se ocupaban como de vigilancia para los reos que se encontraban dentro de las instalaciones de este inmueble. Que les digo, así rapidito como dato curioso. Gracias, Maribel, gracias, ya te saludé. También dije que andabas delicada de salud, Mari, esperemos que andes bien.
Dice Berenice que si vamos a entrar, pues entramos y se sube el número de personas, de espectadores. Créeme que costó muchísimo trabajo poder conseguir el permiso en este lugar. Y vamos a utilizar el Spirit Box. Laura Leal, gracias por tus estrellas. Dani Rivera, saludos. También le quiero mandar un saludo muy especial a Jan, de allá de Acapulco. De Acapulco Guerrero, de allá de San Marcos. Elvis, saludos. Vamos a subir los números, amigos. Somos muy pocas personas conectadas. Sierra Alfa, saludos. ¿Cuánto tenemos aquí saludando a la gente? Ya 6 minutos, amigos, y no podemos levantar ese número. Pero bueno, vamos, yo creo que a ingresar. La gente que está aquí al pendiente se merece eso y muchísimo más. Vamos a entrar. De hecho, aquí en la puerta, amigos, está... saludos, Cristina, saludos, saludos. Vamos a compartir, Cristina. Annie Flowers, saludos. Mariela Baez, saludos también. Rosy Flores, gracias por tus estrellas. Gracias por la donación que nos están dando, saludos. Aquí hay un vigilante. Él se va a quedar en esta parte. Y nosotros vamos a meter hasta el fondo, dirían por ahí. Así es que vamos a jalar, amigos, vamos a entrar. Ya nos apagaron las luces en su totalidad. De hecho, René Parra nos acompaña esta noche. También el buen Paco Barrón. Andan con la persona de mantenimiento viendo lo de la apertura de una torre para poder grabar para todos ustedes de una manera espectacular. Te los esperamos, amigos. Pero todo esto es el patio central del Centro de las Artes San Luis Potosí. Vamos, vamos, vamos a Maribel a copiar la toda estrellas. Ahí vienen, vean, lo que les comentaba. Ahí vienen ellos. Son 3 personas. Solamente fueron a revisar lo de la parte de las torres, porque ahorita vamos a ir para allá. Ahorita ingresamos. Sácame la aleta amarilla, ¿no? Por favor. Ah, yo la saco si quieres, para que no te la... ¿Ya estás transmitiendo? Ya estoy transmitiendo en vivo, sí. Sí, sí, sí. Ahorita los saludo ya. Además también quiero que vean que nos vamos a quedar nada más los 3. Y que el vigilante, pues nada más. Ya. Sí. Si quieres, tú ocupa esta. Sí. Gracias, Clau, por tus estrellas, como siempre. Al pendiente. Ya quedó todo, ¿verdad? Ya les dijeron dónde vamos a poder entrar. Espectacular lo de las torres. Bien, amigos, estamos adentro. Ellos dos se van a quedar en esa parte. Sí, nosotros ya. Gracias, Maya, por compartir. Bueno, en lo que se conecta más gente, René, ¿cómo estás? Beto, buenas noches. Paquito, buenas noches. Un saludo a Cristian hasta donde se encuentre. Pues ya listo, Beto, emocionado por estar nuevamente en este Centro de las Artes, antigua expenitenciaría. Y pues la vez pasada que estuvimos aquí tuvimos muy buena evidencia, mucho ruido, mucha manifestación, y esperamos que esta noche no sea la excepción. Vamos con todo ahorita. Ya empezamos. Espérate, Paco. Se vio que pasó alguien allá, güey. Puede haber sido un gato, güey, o algo, pero sí se vio algo chiquito. Sí, se vio que cruzó. Sí. Clarísimo, güey. Sí, clarito. Sí, se vio algo chiquito. Perdóname, René. Y como te comentaba, pues esperemos que esta noche no sea la excepción, que tengamos mucha manifestación, Beto. Y pues contento, Beto, de que ya, no sé si lo sepan, pero ya hoy exactamente tengo 7 años con el equipo. Hoy cumplo 7 años ya de pertenecer al equipo de Recorrido Paranormal y pues muy contento. Ah, muchas gracias, René. Yo sé que estás contento, por eso hoy vienes aquí a sacar avante de la chamba, porque nos acompaña el buen Cris, pero pues también nos acompaña el buen Paquito, que creo que es la primera vez que están ustedes juntos, ¿no? Así es. No, pues creo que ya nos había tocado varias, incluso fuera de aquí de San Luis Potosí. Tienes razón, Paco. Tienes sí, razón. Muchas gracias a las personas que se están conectando esta noche. ¡Vete otra vez! No sé, en la escultura esa que está en medio.
como que se paró ahí alguien y luego volvió a salir. Ahorita le damos, que sí se está poniendo bueno. Está bueno, ¿eh? Perdón, sí. Perdón. No te preocupes, muy rápido. Saludo a Beto, mi gran amigo Beto, a su familia que nos está siguiendo esta noche. A Selena, hasta la Ciudad de México. A Natalia, a todas las personas que nos están haciendo favor de conectarse. Esto es una expenitenciera, como bien nos señalaba René. Y pues imagínense el cúmulo de energías que está aquí, generalmente malas. Y pues ya empezamos con todo esta noche. Acompáñenos y creo que vamos a hacer una investigación sin precedentes, Beto. Claro que sí, vamos a seguir compartiendo. Gracias, Paco, gracias, René. Y pues vamos a, de hecho, este es el lugar, es el patio principal donde cuando tú llegas a esta edificación te percatas de las esculturas que están aquí como pues atractivo. Son esculturas que de verdad llaman muchísimo la atención y este es uno de los patios más tranquilos, la verdad. Ya cuando ingresamos y pasamos a esta parte donde había celdas, donde se habla de este pasillo mortal, sí, que según lo que nos platicaron, es que en aquellos años, cuando estaban las vigilancias de las torres, tenían la autorización de detonar o de disparar a quien anduviera cerca de ese pasillo, porque era el pasillo donde prácticamente se daban los escapes, las fugas. Exactamente, Beto. Sí, lo apuntabas aquí, el pasillo que acabamos de cruzar, el corredor, perdón, era donde se ubicaban los juzgados en aquel tiempo. Y sí, la persona que era... ¿Tosió alguien, güey? No, de nosotros no. ¿Es de tu hermano? No. No, yo no. La verdad, hay que comentar algo. Solamente estamos tres personas. Ya el vigilante se quedó allá. Se podrá hacer una... Sí. Cerrar, ¿no? Cerró la puerta para que vean. Oye. Entonces, si me permites comentar, ahorita que veníamos con el vigilante, al cruzar la puerta esta que estaba cerrando Paquito, entrando dos, tres pasos que dimos y la temperatura bajó mucho y el aire fue más fuerte. O sea, le comentaba que parecía como un portal, como si hubiéramos pasado un portal. Vamos a guardar un poquito de silencio para ver qué se puede escuchar. Siento un escalofrío, René, sí. Beto. No sé si lo perciben, pero muy, muy fuerte. Cuidado, Beto. Echa la luz, güey. Con zoom. Estírale la cabecita. No. Como que la jalas, güey. Fuerte. ¿Qué es eso, güey? Ahí ya, güey. Mira. Agárrala, ahora sí, güey. Déjala ahí fija. ¡Hola! Mira, como que se escondió alguien ahí, güey. No, ahí se metió en el árbol, güey. Cuidado, pasos, güey, pasos. Espérate, güey, porque sí, se me hace que sí, como que sí. Ay, güey. Cabrón, aquí. ¿Así lo viste? Sí, pasó, se metió alguien ahí, güey. Pasó alguien ahí. ¡Ay, hijo! ¡No mames! ¡Madre! Fue aquí. ¿Adentro? Ey. No sé ni conoces a alguien detrás, güey. No, güey. Cerré la puerta, se hubiera escuchado si la abriera. Y está pesada. Ay, güey. Ay. Como un chiflido, ¿no? Como que rechinó algo. Ah, algo se escuchó medio de este lado. Ya
Me dice que Celeste que sí se vio bien. ¿Qué pasó, güey? Otra vez el rechinido. Este es el panóptico. Es un mirador donde los reos no podían saber que los estaban... Otra vez está rechinando algo. No, no logro identificar de dónde viene Beto René, pero ya rechinó varias veces. ¿Estás aquí? Gracias, Annie Flow. ¡Ey! Está por aquí, güey, está por aquí. ¿Te van llamando? Sí, como que nos van llamando para este lado, güey. ¿Dónde estás? Sí. Uy, güey. Mira, ¿te acuerdas lo que nos comentó el vigilante, René? Del cuarto de música que era el más fuerte. De música. Uy, 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 uy. Siento un dolor en la espalda del lado izquierdo. Pero oye, hay ruido. Otra vez, pero como para este lado. Es el reflejo de la luz o se ve una sombra. Se ve una sombra. Sí. Sí, Luna, sí son como... ¡Ah, cabrón! Cuidado. Es que prácticamente están llamando nuestra atención. Sí. Es que como que no quieren que te vayas ahí, como que te están llamando de uno de estos. Sí. Y te escuchaste, ya son de dos lados, el rechinido. Sí, sí, sí. Bueno, a toda la gente que se va conectando, y a ustedes también les platico rápidamente... Este árbol, era donde supuestamente dicen que pues, algunos reos los encontraron ahorcados, colgados. Es un lugar energéticamente pesado. Uy, güey. ¿Qué es eso, güey? No sé, como un rachinito. Sí, pero no logro identificar de dónde viene todo. Nos sienten como que nos estuvieran observando desde las ventanas. Uy. Acá otra vez. Más cerca. Eso se escucha muy cerca, Beto. Muy, muy cerca. ¿Qué fue, güey? Algo golpeó por aquí. Vamos a seguir compartiendo, amigos. Necesitamos ser más en la transmisión. ¿Sabes qué, René? ¿Paco? Sí. Deberíamos utilizar aquí el speed, güey. ¿Aquí es donde se ahorcaban? Supuestamente en este lugar. ¿Dónde tenemos la foto? Este es donde tienes la foto. De hace 5 o 6 años. ¿Viste? Sí. Sí, Marcelo, vamos a utilizar aquí el Spirit Box. Cerca del árbol. Conéctalo, René. René, traigo. Sí, sí, sí. Sí, el que lo traiga más fácil. Aquí lo tengo. ¿Con la bocina, acá? Sí, con la bocina. Hay que aumentar el sonido para que la gente lo pueda percibir muchísimo más. Fíjate cómo no hay aire, no hay nada. Está tranquilo y esto no prácticamente no tiene por qué ni siquiera afectar. Son como pitidos, como
si realmente hubiera algo aquí manifestándose, llamando nuestra atención. Hola. Se debería largar. ¿Moriste aquí? Aquí fue tu muerte. Gracias, hermano Moreno. ¿Vienen? Saludos, Eri. Buenas noches nuevamente. Ahí, Paco. Ahí se metió algo, güey. Ahí. Corre. No corran, dijo. Paco, dijo Paco, güey. Miedo. Aguas. Ahí. ¿Dónde? ¿Estás aquí? ¿Aquí estás? Sí. ¿Estás aquí? Ay, güey, no mames, René. ¿Qué pasó? Aquí está una persona, güey. ¿Estás aquí? No mames. Sí, eso fue aquí, güey, fue ahí, el espíritu. ¿Eres tú? Haznos saber que estás aquí. Beto. ¿Qué pedo, güey? Ahí, güey, ahí otra vez, güey. Con cuidado. Pásale. Mira. Por aquí. Sí, por aquí. No sé si es mi imaginación, güey, o las luces están generando unas... ¡Haz un ruido! A ver, Paquito, pon la luz en aquella ventana, en la de la derecha. ¿Aquí? No, arriba. Como que me pareció que alguien se asomó. A ver, déjala. Sí, déjala. Gracias, Virginia Celeste, boludo. Es que muchísima gente que nos está viendo en este momento nos está compartiendo que se escuchan lamentos, y sí. Dice Brandon que se vio un hombre de suéter azul, güey.
Es que fíjate que René Beto nos... No, man. Siento, es que no mames, güey. Fue como un gruñido, ¿no? Sí. Y siento como si viniera de acá arriba, Beto. Me inquieta esta parte, está como biblioteca, ¿eh? Uy. ¡Hola! ¡Hola, hola! Me siento un escalofrío terrible, te lo juro. Es que como dices, yo no sé si sea la luz, pero... Da la apariencia de que se asoman. ¿Escuchaste? Sí, de este lado. A ver, Paco. Mira, ahí está parado alguien, uy. Al fondo, ¿no? Sí, güey. Ahí. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Se movió, güey. Se movió, Paco. Se movió como para acá, para ese lado. Sí, güey, le caminó para acá, güey. Aquí de este lado estaba aquí, güey. Se vino para acá. Ay, güey. Estaba aquí alguien parado, güey. Sí, cruzando la torre. A ver, güey. Vamos, pon la luz azul tú, güey. También. ¿La azul? Sí, güey. ¿Qué es eso, güey? Pasos ahí. Ay, güey, se está moviendo el... ¿No me viste abajo? El candado, güey. No, yo estoy aquí. ¿Seguro, güey? Segurísimo, estoy pegado a ti, güey. No me he movido para nada. Pero ni cerca, no toca nada. Ve. Y no está haciendo aire. No, se está moviendo mucho. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¡No mames, Paco! ¡Virga, güey! No mames, güey. No mames, ¿será el que viste? No sé, güey. No mames, Beto. Y se sigue moviendo. No mames, es un escalofrío, René. Sí, muy sí, cabrón. Cuidado. Ay. Cambiamos. A ver, ¿blanca? Sí, la blanca. ¿Qué pedo, René? Está ahí adentro. ¿Estás aquí adentro? Neta, güey. No está haciendo aire, güey. No está haciendo nada. Sigue moviendo el... Mira, si hiciera aire, ni el hula se mueve siquiera, solo. No, es que este se sigue moviendo, güey, mira. No, se siente un escalofrío muy, muy fuerte, Beto, René. Uy. ¿Hola? ¡Hola! No mames, Paco. Es que, ¿sabes qué, güey? Nos metemos, ¿eh? ¿Y sí, se cabe?
No, digo el chavo que sí. ¿No hay bronca? Cuidado, güey. Por favor. Oiga, con cuidado. ¿Escuchaste? Sí, se escucha. Como un gruñido. Y te fijaste, ahorita está refrescando, ¿eh? El aire ya está más frío. Ya se soltó el aire ahorita. Frío. Cuidado. Bien. Paco. Ahí atrás, sí, oye. Allá atrás, sí. ¿Se metería el vigilante o el chavo de mantenimiento, güey? No, pero dijeron que ellos no, nada, para nada. No, y aparte la puerta que cerré es pesada, Beto. Se escucharía clarito el ruido de la puerta. ¡Ay, cabrón! No mames, le pegaron aquí, güey. Aquí, güey. A este. O se abrió. Estaba cerrada, güey. No me fijé. Es como si se hubiera... Lo hubieran abierto, lo hubieran cerrado esta, güey. A lo mejor se abrió. No me fijé. Gracias, Luna, por tus estrellas. De verdad, gracias. Gracias. Sí, Erika, se estaba muriendo el candado. ¿Se van a meter ustedes, güey? ¿Sí viste? Sí, ya. ¿Qué pasó? ¿Pasó alguien aquí? Acá. No mames. Sí. Deja ver si usted deja subo. Esto es increíble, mío. Sí, se abrió el candado y aparte ahorita se escuchó un golpe. Sí, claro, tienes razón, vamos a subir por aquí. ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿Quieres que Beto entre? ¿Se aventaron piedras, Beto? ¿Cómo? Se aventaron piedras. No escuché, güey. Cayeron unas piedras acá. Está bien pesado. ¿Le vas a hacer daño a Beto? ¿Qué? No mames, ¿qué? Cayó una piedra aquí. Pues cayó a un lado. Cuidado, güey, ¿están bien? Sí. No mames. Aquí se ve. ¿Están bien, güey? Sí. Y es que, ¿sabes qué, güey? ¿Tú aventaste la piedra? Sí. ¿Cómo está allá, Beto? Súper pesado, güey. Es que vean, amigos. Desde aquí estamos en una de las torres que están en la esquina, que obviamente fungían como torres de vigilancia. Y aquí ya va a dar vista a la calle. Observen, amigos. Nosotros hemos recorrido todo ese pasillo, que es uno de los cuales se siente más pesado energéticamente. Saludos, mi Ray. Saludos. Amigos, por favor, ayúdenos a compartir, sigan comentando, y aquí abajito, ¡ay, cabrón! Aquí abajito, pongan su like. La puerta se abrió, amigos, se abrió. Apenas le estábamos preguntando porque se estaba moviendo el candado y de repente se abrió la reja. Imagínense todo lo que aconteció en este lugar, casi 100 años siendo utilizado como prisión. De hecho, esta cancha, les comentaba, en el urbano, era donde hacían las actividades deportivas. Y se habla, pues, de motines, se habla de gente que perdió la vida aquí. Entonces, claro que el campo energético está abierto, por eso yo creo que se siente... ¡Ay, cabrón! ¿Fueron ustedes, güey? No. ¿Escucharon? No. ¿No escucharon, güey? No. ¿Neta? No. Fue un estruendo, pero muy, muy, muy poderoso. No sé qué haya sido. Pero vamos a bajar. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Están bien, güey? Sí, estamos bien. ¿Seguros? Sí, cayó una calle, pero cayó de este lado. Fuerte. Sí, que no me voy a bajar.
güey, se siente una opresión en el lugar, aquí en el espacio, como si te empujaran, güey. Ajá. Cuando subí, te soy honesto, como que alguien me ayudó a subir, no me cansé nada en la subida, güey, nada, güey, nada. No, le preguntamos en el Spirit Box que si dejaba que entraras tú, dijo que sí. Le pregunté, ¿le vas a hacer daño a Beto? Y me dijo que no. Y enseguida nos cae la piedra a nosotros. Ve, o sea, ve, era una piedra grande, supongo, ve. Y cayó muy cerca donde estábamos René y yo. Dice, claro que retumbó algo, güey. Yo creo que hay que cerrar aquí. Sí. De hecho, fíjate que habría que preguntarle a la raza de aquí si funcionan esas cámaras, güey. Dijo él que sí. Sí. Ajá. Para revisar si han captado algo, güey. Es que la verdad sí, esto está. Y te fijaste ahorita que entraste, Bet, no sé si lo notaste también tú, René. El aire se empezó, o sea, fue muy frío, muy fuerte. Ándale, Paco, así para tener más, sí, más perspectiva de la toma, porque. Uy, el lamento. ¿Escuchaste? Un lamento muy fuerte. De un hombre, güey. Sí. De un hombre. Uy, ese es el lamento. Sí. Triste. Se me hace que sí. ¿Te quieres quedar ahí? Mira, el candado, la luz del candado se sigue moviendo, ¿no? Mira. Sí, güey. No mames, no mames. Cuidado, cuidado. Estaba diciendo el candado. Sí. Les voy a ser honesto. No pensé que estuviera tan pesado aquí. No, te lo juro. Y sí, está muy pesado. Demasiado. Y fíjate que desde que entraste ahí a la torre, Beto, como veíamos, René. Sí. Como algo que pasaba y cruzaba de este lado. A ver, vamos, vamos. Acá. O sea, como que siento que algo nos está llamando para allá. Fue aquí, güey. Un golpe ahí, ¿verdad? Como si lo hubieran pisado, así. Así, 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 así. ¿Así escuchó así? Sí. Robert Barrientos, saludos, amigos. Son unos pasillos muy largos. Cientos de metros, para ser específicos. Lugar que en la actualidad, repito, funge como, pues así decirlo, una escuela. De artes, ¿no? Que los chicos vienen a tomar clases, funge como museo. Pero pues les digo, por ahí del 1900 a 1999 estuvo utilizándose como prisión, como cárcel. Obviamente lo dejaron de hacer porque ya quedaba muy céntrico el lugar. Y también ya había demasiada población. Se viene el frío aquí, mano, necesito más. Bastante fresco. Gracias, Jorge Ríos, por. Este pasillo me imagino que al final. ¿Qué? Ya hemos recorrido todo el. Toda la zona, güey. Gracias a New Flowers por compartir. Sigue utilizando tu lámpara. Ay, güey. Como que algo pasó. Sí, algo pasó, güey, sí, otra vez. Sí, sí. Hasta siento la espalda fría. Ahí me duele mucho el hombro y la espalda del lado izquierdo. Nos vamos a subir el número a 2,000 personas viéndonos y utilizamos el fuego. Vamos a hacer esta. Sí. ¿Es otro René? No. ¡Ay, güey, la fregada! Sí. Son pequeños ruidos, pero muy perceptibles. Muy, sí, se pueden captar fácilmente. Saludos a mi Luis Miranda, saludos.
¡Oh, ay, qué la chingada! ¡Ay, otra vez! ¿Qué onda? Y fue aquí en la puerta, güey. En esta, portón. Dicen que vayamos al comedor. Sí, está todo bien. Cuidado. ¿Hay otra salida? Sí. Pues neta, güey, ya me duele la espalda, güey. Gracias a Annie Flowers por invitar a la gente a compartir. Otra. Lo que está en la celda ya son oficinas. Y muchas cuestiones, muchas cosas de, cosas de valor. Aquí está cerrado, ¿verdad? Sí, cerrado. Sí, nada más nos hacemos. Saludos, maniobra hasta Houston. Sí, ¿ve? No mames, René, ¿qué fue eso? Tembló. Uy, güey. Se vio el fondo, Ahí, se vio a Cabeto. Como sentado. Ay, güey. ¿Viste? Sí, güey. Como sentado y corrió. Sí, 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 sí. Ahí donde estoy echando la luz. Sí, ahí. Gracias, Andy. Ya, hay una persona que está comentando sobre la zona que no está remodelada. Del honor a Carlos. Sí, pero ya está. ¡Manifiéstate! Ven. Ven. ¿Quieres que vayamos? Sí. Sí. ¡A la torre! Sí. ¿Estás en la torre? Escucho algo fuertísimo, güey. Es un grito muy fuerte. ¿Estás en la torre? En la otra, escuché que en la otra. ¿Estás donde subió Beto? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Estás en la torre donde subió Beto? Sí. Vamos. ¿Quieres que vayamos? Un hombre dice que no, una mujer dice que sí. Vuelve a preguntar, René. ¿Quieres que vayamos a la torre? Era aquella, ¿verdad? Sí. Te lo juro que me pareció una sombra que se está asomando, ¿eh? Es lo mismo, güey, lo mismo de hace ratito. O sea, te lo juro que vi que se asomó ahí. Justo ahí. ¿Eres tú? Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué? Ahí vamos a hacer lo del fuego, güey, sí. Vamos a guardar silencio. De aquí hasta allá, vamos a guardar silencio. ¿Quieres la luz o la baja? No, deja. Sí, señor Luis, aquí. Fácil, aquí. ¿Ese pasillo qué es, güey? Te va.
a llevar a donde estábamos. A mí me duele también la espalda, sobre todo el hombro del lado izquierdo, güey. Paco, ahí está. Ahí lo viste, güey. Parado, René. René. Sí se vio alguien ahí parado, güey. Aquí, güey. Aquí, güey, aquí, aquí en la cancha. Aquí en la cancha, güey. Aquí, güey. Y ahí topa, creo, güey. Ahí estaba en la mera esquina, cabrón. Sí, es, y no hay, o sea, está cerrado, güey. Como dices, es la mera esquina. No, güey. No. Hola. No, hola, soy está hermético. Sí. No, siento un escalofrío tremendo. No. José Alvarado. O sea, el único paso es. No, y está cerrada la puerta de acá. Sí, ¿verdad? No se puede ir. No, güey. No, pero no se puede ir. Si se ve alguien aquí. Se estaba parado aquí. ¿Qué es? Ah, cabrón. ¿Qué se escucha? No mames. Se empezaron a escuchar pasos. Sí. Pasos. ¿Cómo que se acercan? Bueno, amigos, vamos a la torre donde se abrió la puerta. Bueno, la reja, era una reja. Y ahí está. ¿Mande? Sí, ahí vamos a hacer el ejercicio. Creo que el mismo Spirit Box nos guió a ese lugar. Sí, porque quiere que vayas. Pero fíjate que hasta me está empezando a doler la cabeza, ¿eh? Es por todo lo que les guarda aquí, güey. Dice Annie Flowers que se escuchó como la reja. Y sí, muy probablemente. Sí. Y no había animales, ni palomas, ni mucho menos, ¿eh? Siente escalofriante. Aquí donde está más pesado. ¿Sabes qué? Voy a hacer el círculo aquí si quieres dar la toma acá. Sí. Entonces las cosas se darán. Comenta Chavalón que se escuchaba mucho la reja, Beto. Fue esta, güey. Sí. Sí, Esmeralda, Beto va a hacer el ritual de invocación por conducto del fuego aquí afuera de la torre donde se presentaron algunas agresiones. Efectivamente, Iván, comenta lo mismo, Beto, la transmisión están percibiendo los murmullos. Rápidamente les explicamos por qué vamos a utilizar el fuego como siempre. Recuerden que hacemos este tipo de ejercicio solamente para dar luz
a lo que quiera trascender. Es como cuando fallece alguien y tú vas a su velorio o a su funeral. ¿Qué es lo primero que llevamos? Una vela, una veladora para guiarlo a la luz eterna. Por eso utilizamos nosotros este elemento, porque es el más eficaz para que las energías se manifiesten y sobre todo trasciendan. No es que seamos especialistas, ni mucho menos, solamente utilizamos lo básico para que, pues obviamente, nos ayude a nuestra investigación y poderle dar, repito, luz a lo que quiera trascender a plena dimensión a que le corresponde. Es que... ¿Ya te bajó la luz? Sí, bajas un poquito la luz. Sí, listo. Ahí está. Este círculo es para aquellas energías o aquella energía que se encuentra en ese espacio, pedir que se manifieste. Utiliza el elemento para trascender. Utilízalo para manifestarte. Ahí está, Beto. ¿Ve? Saca de más, lo tomas. Saca de más, Paquito. Pero ¿cómo va dirigido? Al túnel. Hacia la, igual, a la torre. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Utilízalo! Mira, Beto, como una calavera. Muérselo a la gente, muérselo a la gente. Sí, muy clara. Ahorita se la mostramos, ahorita sí. Se la mostramos. Ahora sabes qué, Paco. Sí. Vámonos al árbol. Al del ahorcado. Al del ahorcado. Y es que hice prender la luz, porque ahí creo que sí hace falta. ¿Escuchaste? ¿Qué fue, güey? Se escuchó como... ¿Ya lo vio la gente? Sí, la pusimos muy breve, pero... Muérsela a la gente. Ay, sí. No mames, se ve un rostro, güey. Ay, cabrón. Sí. Traemos incienso. Sí, está sí se ve, güey. ¿Sí se ve en la toma? Sí, sí se ve perfectamente. Dale, 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 Paco. Si puedes, ahorita sí. Con eso. Vamos para terminar ahí. No se quedó la mochila, dale. Sí, por ahí es muy, muy repetitivo los comentarios, Beto, que efectivamente escuchan murmullos de mujer. Y esa no era una prisión de mujeres, ¿eh? Sí, ¿no? Y comenta Marty Peña que... En la ventana se vio la sombra de una persona. Es que siempre es bien importante que ustedes digan comentarios atinados, porque en eso nosotros nos basamos para buscar la evidencia que después, posterior, presentamos en nuestra casa televisiva 9TV. Y de igual manera, si hay algún screenshot que hayan logrado captar, como ahorita la foto de René, sí. Envíenosla. Para nosotros, ustedes también son investigadores. Así es, sí, era una calavera muy clarita como lo están replicando aquí los seguidores, a quienes agradecemos el favor de su atención. Y sí, comenta que sí se vieron varios rostros, Beto. Varias plasmaciones en el fuego. Está grandísimo. Está enorme. ¿Era aquí? Hay muchísima gente de aquí de San Luis Potosí o que les tocó venir a visitar a alguien por acá y sí comentan muchísimas situaciones paranormales, gente que trabaja o que trabajó sí. En el espacio. Sí, fíjate que sí, Beto, como lo comentabas, esta cárcel que funcionó hasta mediados de los 90, pues cuántos amotinamientos no hubo aquí, muertes y todo ese tipo de situaciones. Y pues aquí tenemos el árbol de los colgados. Así es, de hecho aquí vamos a utilizar el elemento para formar una cruz, para simular una veladora o velas
y que si hay algo que tenga que trascender, que lo haga. Así o sea, es. Realmente por eso ahorramos este, para utilizarlo aquí en este espacio. Con muchísimo respeto, obviamente. Fíjate cómo comienzan a moverse las hojas del árbol, Beto, y no está haciendo viento aquí. Incluso las ramitas de tu derecha, Beto, se están moviendo mucho. Sí, sí, Verne. Vamos a mover energía. Estas ramitas se están moviendo demasiado y aquí no hay aire. Esta luz de fuego es para todas esas energías que necesitan trascender. Ahí está, Beto. Ahí. Mira. Ahí. Ve. ¿Cómo si se eleva y busca hacia arriba, o sea, al cielo? Sí. Mira, ahí está. Sí, está tremendo. Aquí lo tenemos. Agarra fuerza, toma fuerza. Aguas, güey. Sí, cuidado. No mames. Cuidado, güey. Agarro fuerza. Sí, míralo. Te dije, güey, que aquí había algo, güey. Sí. Te dije, güey. Ahí está. Solito. Sí. Se escuchan como si arrastrara una cadena, ¿no escuchaste? Mira. Todavía, ¿eh? Algo de fuerza, mira. Mira. Quiere volver a agarrar fuerza y... Ve. ¿Por qué te quedaste? Aquí lo matamos. Yo creo que tenemos suficiente material esta noche. Paco, ¿con qué te quedas? Beto, la verdad, un lugar histórico, emblemático aquí en la capital del estado de San Luis Potosí. Cada pared encierra cualquier cantidad de historias de tristeza, de injusticia, de violencia, de muerte, de frustración y de odio. Y creo que todo eso se dejó sentir a lo largo del camino que seguimos esta noche, Beto. La verdad, la manifestación aquí pues, creo que fue muy clara y sin duda lo que pasó en la torre, las agresiones y pues la puerta que se abrió a nuestros ojos. Yo voy atrás de mí, Acá. Uh-huh. Y vaya, una noche impresionante, Beto. Gracias, Paquito, de verdad, gracias por acompañarnos. Mi querido René. Beto, pues me quedo con la sensación de que cuando vas caminando en los pasillos sientes que alguien va a tu lado. Sientes la sensación de... Pero no. Sí, gracias, Esme. Se siente en el ambiente coraje, tristeza. Me imagino de todas las personas que estuvieron aquí, se quedó su esencia, se quedó su energía y pues es lo que se nos estaba manifestando, Beto. Muchas gracias, Muchas gracias. Pues bueno, amigos, ahí están los comentarios de mis compañeros que en esta noche me hicieron el gran favor de acompañarme. A mí no me va a quedar más que despedirme de ustedes, nada más dejen acomodo un poquito la emisión. Vi muchísimas recomendaciones de ustedes. Que fuéramos a ciertos lugares, vamos a hacer el compromiso aquí
con la gente del Centro de las Artes a ver si nos dejan hacer una segunda parte. Gracias, Erika, gracias por estar pendiente. La cuestión es que ustedes se dan cuenta cómo realmente se hace una exploración de esta magnitud. Se tienen que hacer de esta manera para que ustedes tengan la claridad de que el fenómeno paranormal existe, que hay cuestiones que a veces no podemos explicarnos. Nos encantaría podernos quedar aquí toda la noche, sin embargo, es complejo. Les digo, ojalá podamos hacer el compromiso de regresar nuevamente y sobre todo que la gente, gracias Antonio, la gente de aquí del Centro de las Artes, pues considere nuestra petición. Y obviamente, pues agradecerle al buen Cris Navarro que no nos acompañe en esta noche. Oiga, güey. ¿Se escucha? Como golpes. Sí, sí. Pero que muy probablemente tengamos la posibilidad de regresar nuevamente a este espacio. Reitero el saludo a Jan de allá de Guerrero, ahí en San Marcos, que por ahí próximamente vamos a estar en Acapulco, para que toda esa gente esté al pendiente. La siguiente semana nos vemos allá en Villa Unión, en Guálamo. Le mando saludos a mis amigos de Zona Burgers, porque estaremos haciendo un especial Panteón de Sal. Otra vez. ¿Qué es eso, güey? No sé, pero lleva rato escuchando si se las que arrastran. Lo que te decía, como que arrastran las que te dije ahorita, sí. Justo. Bueno, pues yo los dejo, amigos, porque ya se hizo este trabajo más largo. Casi nunca duramos tanto tiempo. Le agradezco de ¡ay, no mames! Que se siguen presentando las manifestaciones. ¿Estás viendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias a nuestra casa televisiva 9TV, gracias a nuestro patrocinador oficial Funerales Reina. No se olviden seguir a su servidor Beto Cabrera Rec en todas las plataformas digitales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Les mando bendiciones, que tengan una excelente noche. Y de igual manera, un saludo muy especial y agradecimiento a nuestro productor Martín Vega, de ahí de 9TV, que también fue... Mamá, ¿escuchaste? Kenia, saludos, saludos. Pues yo los dejo, mejor ya vámonos, ¿no, güey? Sí, para ya culminar esto, güey, puedes salir. Otra vez, una reja, güey, acá. Una reja, güey. No, vámonos. Gracias, mira, de corazón. Una luz allá, ¿eh? Beatriz, saludos. Sí, es lo que estaba viendo. Beto. Ahí. ¿Dónde? A ver. Está prendida esa luz. ¿Cuál, güey? Aquí, güey, enfrente de nosotros. Aquí, güey. No mames. Todo está apagado, güey. No hay nadie aquí adentro. No mames. Prende esa luz, amigos, ¿eh? Ve, güey. No se quedó nada. ¿No se quedó nada? No, ¿seguros? No, mucho. Ve. ¡Uy, güey, sí es cierto! Ve, güey. A ver. Se supone que todo está apagado. Sí, no, no. Y aparte hay una toma. Hay toma aquí, güey, desde que llegamos. Me siento un escalofrío bien cabrón. Se prendió esa luz, amigos. Se prendió esa luz, güey. Está todo cerrado y no hay nadie más que nosotros aquí adentro. No, y nada más fue esa, ¿verdad, güey? Sí, prendida. ¿Quién está ahí? ¡Buenas! Los árboles. Sí, se siente bien cabrón, ¿eh? No podemos ingresar a ninguna de las instalaciones, ¿eh? No podemos ingresar, o sea, es ilógico que se haya prendido esa luz, ¿eh? Es ilógico. Sí, Beto, está todo apagado. No, bueno, pues a ver si la gente del Centro de las Artes nos puede explicar qué pasó. Porque se prendió esta luz. Y saben que cuando ingresamos hicimos toma en toda esta zona. Sí. Y no estaba encendida ninguna. ¡Ay, güey! Bien, amigos. Ya vámonos, Reto. Nos retiramos. Muchas gracias. Sí, ve cómo están las ramas, güey. Sí, se empezó a alterar, güey. Estuvo muy raro eso. Vamos. ¿Por acá entramos, no? Por acá. Ok. Hasta luego, amigos. Buenas noches.